Entonces, ¿cómo se llama? Hubo 116 de esas, pues hubo acumulaciones, etcétera. Quedaron en total 104. Ya tenemos determinadas el 50% de todas ellas. Hubo judicializaciones de carpetas de investigación. Hay que recordar, por ejemplo, las despensas que hubo en Tancanwitz, las despensas que hubo en Ciudad Valles. Hubo órdenes de cateo que se solicitaron de las autoridades jurisdiccionales, tanto en Mezquití como Ciudad Valles, etc. Entonces, pues bueno, tenemos ahí un tema de que llevamos el 50%, nos falta el otro 50%. Hemos, pues como en todos los asuntos de este sistema de justicia penal y en la materia electoral no es equívoco en el tema de que, pues bueno, no cuentas con todos los elementos necesarios. Hay actos de investigaciones pendientes, algunos ya existe desinterés por parte de los denunciantes en un momento dado, ¿no?